de tarima aquí en Tixla. Aquí en Tixla. ¿Por qué se originan los mandos de tarima aquí? Se habla mucho de que los sones de Artesa son, por decir algo, la madre del son de tarima. En Costa Chica, concretamente en Cruz Grande, se utilizaron los sones de Artesa. La Artesa no es más que una gran canoa boca abajo, donde supuestamente los nativos zapateaban para vengarse de los patrones de los malos tratos. Entonces empezaron, estamos hablando de la segunda o tercera década de, estamos hablando más o menos de 1930, 1940, desde los 20. Entonces iban los comerciantes de aquí de Tixla a la Costa Chica llevando sus cosas de comercio, como maíz, llevaban panela, llevaban muchas cosas, petate, sombrero, y de allá ellos se fueron fijando en los sones de Artesa, así que de Artesa allá, y se fueron viniendo nuestros comerciantes y se fueron trayendo los sones, pero como aquí en Tixla no hay ríos, no hay mares donde podamos navegar, ¿verdad? Entonces se diseña la tarima, ya se diseña en Tixla. Estamos alrededor de unos 25 grupos de fandango. Sí. Vaya, un señor, te haga esto, te subas a bailar, el señor te va a pegar allí, denlo por seguro. El señor va a estar hasta aquí bien pegadito. Denlo por seguro. Es válido. Y nada, se va a llevar aquí. ¿Por qué? Porque es cortejo. Nosotros dentro de los grupos fandangueros usamos arpa, usamos vihuelas y usamos un cajón de tapeo. El cajón de tapeo es más o menos, por decir algo, de unos 30 por 40, más unos 40 de alto, y lleva unos huecos así, que son para la resonancia. Y el tapeo debe de ir al ritmo de las vihuelas. Y el bailador debe de ir también al ritmo del tapeo que se está llevando, que está llevando el tapeador. De la rama artística existe un elemento que se llama ritmo, y ese es el que rifa en todos los sones, y el cajón de tapeo es el que lleva el ritmo. Se toca con una tablita, digamos, con unos 5 centímetros de cuadrada, ¿no? Para que vea el ritmo, para que dé el golpe agudo y grave. Los azohuastles, las voces y vihuelas de Arturo Alarcón y Juan Dircio, acompañados con el tapeo de Isaías Basilio, conformaron uno de los grupos que mantuvo por muchos años el son de tarima de Tixla, y estos se encuentran inmortalizados en los murales del ayuntamiento. Thank you.
tlecos son precisamente que se baila sobre una tarima, que hay son, aquí hay sones derechos y sones con movimiento. Un son con movimiento es aquel que el bailador imita al animal que está siendo aludido. Ejemplo, la iguana es un son con movimiento, donde el bailador hace los movimientos acercándose mucho a lo que es la iguana, no sé, la iguana, el sopilote, el pato, ¿verdad? Son movimientos que debe hacer el bailador. Y eso es un son con movimiento. Hay sones derechos, que son solamente sones donde se llevan los paseos, los giros, pero todo eso va al ritmo de un pañuelo. El pañuelo lo lleva el bailador, que es el lenguaje con que lleva a la pareja. No se baila como en son de artesa, como la tierra caliente, no. Aquí el pañuelo es el que lleva es el lenguaje con que la pareja se está dejando llevar. Y una buena pareja es aquella que se deja llevar y conoce los movimientos. Y así es como el barrio del señor Santiago, también conocido como el barrio quieto, celebra a su santo patrono, con danzas y bailes llenos de riqueza cultural, que prevalecerá por siempre. Los tigres son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Los tigres son peligrosos, ellos cazan con fiereza, se esconden en la maleza y acechan a su presa. Uy, 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 el tigre, allá viene el